Luz roja para las finanzas de Colombia. Advertencia, Julio César Iglesias a través de su cuenta X, arroba Iglesias Julio 87. JP Morgan, el banco más poderoso de Wall Street, acaba de enviar una cruda evaluación de la actualidad económica del país. Las preocupaciones para Ricardo Bonilla se multiplican. Estas son las cuatro señales de alarma. Antes de seguir, por favor suscríbete a MG Noticias, activa la campana para seguir las últimas notificaciones y colaborarnos con nuestra causa dando superstats. El informe redactado por el analista Diego Pereira se titula Baches en los ingresos y planes presupuestales, retos fiscales por delante. Tiene cinco puntos centrales que generan gran preocupación sobre el estado de las cuentas financieras del gobierno. Veamos. Primero, lo primero que menciona JP Morgan es la alarma que ha generado el desplome en el recaudo tributario durante el primer semestre de 2024. Cayó 15% en términos reales con respecto al primer semestre de 2023. Según JP Morgan, con respecto al pico de recaudo mensual que ocurrió en agosto del año pasado, los ingresos han colapsado en un 40%. Siendo la caída más fuerte desde 2010. De hecho, en el gráfico que publica el Banco Norteamericano, se puede evidenciar que durante este primer semestre de 2024 ocurrió la peor caída en el recaudo tributario de las últimas décadas. El analista Pereira indica que a pesar de que el gobierno realizó recientemente un ajuste presupuestario, este apretón podría no ser suficiente. Sin un ajuste fiscal adicional o una subejecución del presupuesto, un déficit fiscal mayor que el proyectado podría ocurrir. Segundo, necesitamos un nuevo ajuste fiscal o ejecutar un menor presupuesto. Dicho de otra forma, el gobierno tendrá que apretarse todavía más el cinturón, dada la caída tan pronunciada en el recaudo tributario. Al menos si queremos cumplir la regla fiscal. Tercero, persiste la baja ejecución del presupuesto, sobre todo el de la inversión. Otro asunto relevante es que persiste la baja ejecución del presupuesto, especialmente el llamado CAPEX o presupuesto de inversión. Paradójicamente, esos bajos niveles de inversión nos salvan de tener una situación fiscal peor. Incluso en 2024, tenemos un porcentaje más bajo de ejecución de la inversión que en el 2023, 26% versus 33,6% el año pasado. Los sectores más atrasados, vivienda, agricultura y defensa. Cuarto, siguen las cuentas alegres para 2025. Parece que el ministerio de Ricardo Bonilla aprendió poco luego de haber sobreestimado ingresos para este 2024. De acuerdo a JP Morgan, en el proyecto del presupuesto para 2025 caen en el mismo vicio. A las proyecciones de ingresos tributarios, Pereira las califica de optimistas. Nosotros mantenemos reservas sobre la capacidad del Tesoro de cumplir sus proyecciones y además esperamos que el riesgo fiscal siga generando presiones. Con estos elementos se siguen evidenciando los problemas fiscales cada vez más graves que están enfrentando el gobierno y la poca rigurosidad con la que el Ministerio de Hacienda está haciendo sus proyecciones económicas. Más nubarrones en el horizonte. ¿Qué comentarios tienen sobre estas apreciaciones del economista Julio César Iglesias? Por favor, dejar sus comentarios. Muchas gracias.